Estamos sumando, sumando invitados y espectadores. Ahí están saludándonos ya quienes se van ingresando. Franco Vergara, Astete nos dice hola, buenas tardes. Así que también todos nos pueden ir saludando. Juan Bruce también, buenas tardes, Juan, jefe de Escuela de Construcción e Ingeniería de Ayep Calama. Ya estamos en 15 conectados ya. Bien, vamos a comenzar entonces. Primero que todo, muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a una nueva versión del ciclo Vinculados a Otro Nivel, espacio que busca poner en valor también el conocimiento y, por supuesto, compartir buenas prácticas de iniciativas que se han realizado en las diferentes sedes de AIEP a lo largo del territorio nacional e internacional, enmarcada en los programas que componen el modelo de vinculación con el medio de nuestra institución. Me presento, mi nombre es Javier Herrera, soy jefa zonal de vinculación con el medio de la macrozona Centro Norte y el día de hoy seré la moderadora y conductora de este conversatorio. Saludamos al director nacional de vinculación con el medio, Nicolás Gagliardi, que se encuentra con nosotros y con nosotras también. Saludamos también a la directora de sede AIEP Calama, Elizabeth Berríos, a estudiantes, docentes, colaboradores e invitados especiales que se conectan a esta nueva versión de Vinculados a Otro Nivel. Saludamos también de manera muy especial a nuestras panelistas. Volvemos a saludar a la directora de sede de AIEP Calama, Elizabeth Berrío, a Natalia Escudero, Gustavo Lorca, docentes de AIEP Calama, también a Yerka Canivilo, Isabel Yipe y Miriam Díaz, quienes son estudiantes, por supuesto, de AIEP Calama, que pertenecen al proyecto que hoy día vamos a conocer. Agradecemos también la presencia de representantes de nuestro socio comunitario de este proyecto, que es la Junta de Vecinos número 5 de Población Alemania, que es Mariela Jorquera Tapia, presidenta, y Susana Torres Escudero, quien es la tesorera de esta Junta de Vecinos. Invitamos a todos quienes nos acompañan el día de hoy, estos 26 espectadores que nos acompañan, a comentar, a dejar sus preguntas y saludos en el chat de Zoom. Y vamos a ir saludando a quienes ya nos han puesto algunos mensajes en este chat. Dice aquí, hola a todos, bienvenidos, está Carlos Dams, también aquí saludando, Rodrigo Orellana desde Valparaíso, nos saluda, bueno, buenas tardes Rodrigo, gracias por estar con nosotros, a Javiera Ramírez también, gracias Javiera por estar hoy, a Erika del Carmen Santana, nuestra directora académica de AIEP Calama, a Dinko Matulic, quien es nuestro jefe de escuela de negocio también de Calama, quienes han sido parte también del proyecto que hoy día vamos a revisar. También se ha sumado Marcela Bacaro, nuestra vicerrectora de vinculación con el medio de comunicaciones de AIEP, a quien también saludamos, quien está presente y nos acompaña hoy. Les quiero contar que hoy día vamos a abordar un proyecto, una iniciativa que se llama Núcleo de Apoyo Sede Calama a la Junta de Vecinos de Población Alemania, liderada entonces por la cuatro escuelas que componen la sede de AIEP Calama. Proyecto que se enmarca, como muy bien decíamos al comienzo, en el programa de vinculación con el medio de AIEP Fomento a la Empleabilidad. Esta iniciativa tiene por objetivo aportar al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de adultos mayores, microemprendedores y personas con discapacidad de la población Nueva Alemania a través de un programa co-creado con los estudiantes, docentes y titulados de las cuatro escuelas de esta sede. Antes de profundizar en la iniciativa, quiero dejar con ustedes a Nicolás Gagliardi, director nacional de vinculación con el medio, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Nico. Oye, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todos que nos acompañan. Muchísimas gracias aquí a la dueña de casa, Elizabeth. Felicitaciones. En off, conversábamos con Elizabeth hace 10 meses, tuve la oportunidad de conocer Calama y hablábamos de los sueños, de los deseos, de lo que quería la sede. Y qué bonito que 10 meses después hemos visto que esos sueños que muchas veces veíamos lejanos se han materializado. Acá el primer mensaje es que nosotros AIEP somos una institución grande, tenemos más de 25 sedes, pero para nosotros no es indiferente el entorno en el cual estamos situados. Y el proyecto que vamos a conocer hoy día es justamente eso, cómo AIEP Calama se hace cargo de dónde está situado y trabaja no solamente para las comunidades, sino con las comunidades.
Y en particular, este proyecto que va a mostrar la sede, además, muestra un grado de madurez relevante. Y por eso, además, felicitarte a ti, Elizabeth, como dueña de casa, como directora, pero a todo el equipo que te acompaña, porque este proyecto en particular tiene dos características que lo hace bastante relevante y tiene ese valor agregado. En primer lugar, es un proyecto intersede, es interescuela, y por lo tanto, acá, disciplinarmente, nuestros estudiantes tienen la fortuna de poder interactuar con otros estudiantes y por lo tanto ahí tener un valor agregado con respecto a competencias disciplinares desde otras escuelas. Y en segundo lugar, es uno de los, por no decir únicos, programas de fomento de la empleabilidad con pertinencia disciplinar, con pertinencia local. Nosotros tenemos el programa de fomento de la empleabilidad que tiene una cobertura gigante, un programa, una cobertura que nos destaca, donde tuvimos el primer socio comunitario que fue Prodemu, luego la Cámara Chilena de la Construcción, y este es el primer fomento de la empleabilidad que tenemos con pertinencia local. Y por lo tanto, Elizabeth, muchísimas felicitaciones, de verdad súper orgulloso después de 10 meses de esas primeras conversaciones iniciales, ver cómo los proyectos, nuestros sueños se han materializado de la mano con la sede, de la mano con la comunidad, y lo más importante, dar el protagonismo y además el pechito se nos infla de orgullo cuando tenemos la oportunidad de que sean justamente las juntas de vecinos, nuestros estudiantes, que nos cuente el valor y su experiencia de qué significó trabajar con este proyecto. Sin más, un abrazo enorme, 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 caluroso, el calor que compartimos de Santiago también con el norte, que hoy día está bastante caluroso, pero nada, demasiado orgullo y como he dicho desde hace algunos días atrás, mi nueva frase del 2023, de aquí para arriba. Y por lo tanto, tenemos que cada vez ir quebrando el texto y poniéndonos desafíos mucho más altos. Así que felicitaciones, Gustavo, Natalia, Elizabeth, Javier, a todos. Un abrazo y vamos para adelante. Gracias, Nicolás, por las palabras de bienvenida y también esa energía que entregas con tus palabras. Quiero continuar, pero ahora dejando con ustedes a Marcela Bacaro, vicerrectora de vinculación, quien también nos quiere dar algunas palabras. Marcela. Bien cortito, gracias Javi. Más bien saludar a Elizabeth, que nos vimos en la previa de la acreditación, pero felicitar al equipo por el tremendo trabajo que han hecho. Estamos ya terminando el 2022, ha sido un año de avances extraordinarios, se han hecho muchas cosas súper interesantes, y aquí la invitación es a seguir pensando en grande, ¿no? Pensando qué más podemos hacer, mirar hacia el próximo año y en los desafíos que vienen. Y por sobre todo hacer el vinculado a otro nivel tiene como propósito generar aprendizajes entre todos, ¿no? Que todos podamos decir esto salió bien, esto nos costó y lo solucionamos de qué manera, y generar estos aprendizajes transversales para que también en otras sedes puedan ver la experiencia de Calama, ver lo que se hizo y ver cómo pueden replicar iniciativas tan potentes como esta. Así que felicitaciones a todo el equipo, a seguir compartiendo las buenas prácticas, que de eso se trata. Vinculación con el medio, y aprovecho de desearles un cierre de año espectacular en esta área y en las demás. Gracias, Javi. Gracias, Marcela, por tus palabras y sí, dándonos ese empujón para terminar este año, que sin duda tiene un sabor especial para todas las sedes que están desarrollando y ejecutando proyectos de vinculación con el medio, y que están cerrando procesos, y este es el caso también de este proyecto. Y para dar inicio a este conversatorio, entonces, quiero que comencemos y dejar con ustedes a la dueña de casa, como decíamos anteriormente, a Elizabeth Berrío, directora de Ayer Calama, que nos va a contar sobre cómo estas iniciativas se enmarcan también en las demás iniciativas que se realizan desde Ayer Calama en vinculación con el medio. Así que, Elizabeth, el micrófono es de usted. Muchas gracias, Javiera. Bueno, antes que todo quisiera dar las gracias a Marcela, a Nicolás y a ti, Javiera, porque han sido columna vertebral para el avance, para el tremendo avance. Efectivamente, como decía Nicolás, en 10 meses nosotros hemos podido presentar varios proyectos como representante, cierto, de Sede Calama y dando respuesta a nuestra nueva política de vinculación con el medio. Agradecer al equipo académico de Sede Calama, al equipo administrativo también de Sede Calama, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes que siempre están con nosotros presentes en este proceso de acreditación. Ahí también Yerka participó con nosotros, fue puntal en representación de nuestros estudiantes, nuestros titulados. Agradecer a las presidentas, también a las representantes de la Junta de Vecinos número 5 de Villa Alemania, que también han sido un 7 con nuestra institución, lo que nos ha permitido justamente dar cumplimiento
a nuestra política de vinculación con el medio. Fíjense ustedes que históricamente AYEP efectivamente ha tenido diversas relaciones con la comunidad, con organizaciones, pero estas relaciones, ¿cierto?, eran de interacción y cooperación mutua. Pero siempre han existido, hace más de 10 años que nosotros nos relacionamos con la comunidad. Ahora, claro, AYEP canalizó todas estas experiencias, todas estas vivencias que hemos tenido nosotros con la comunidad y las ha plasmado en una nueva política de vinculación con el medio. Esta nueva política de vinculación con el medio que nos permite a nosotros estar vigentes dentro de, cierto, de todo el quehacer regional y sobre todo local. Y ahí también agradezco las palabras de Nicolás, que justamente nosotros respondemos a una de las herramientas que tiene nuestra política de vinculación con el medio, que es fomentar la empleabilidad, pero con pertinencia local, lo que eso para nosotros nos hace sentirnos aún más orgullosos. Fíjense ustedes que nosotros como la política de vinculación con el medio representa o trabajamos en tres áreas, y justamente una de estas es la área social. Y para ello nosotros tenemos diversas herramientas. Dentro de estas herramientas nosotros tenemos el AMAS-S, el aprendizaje más servicio, que es ahí donde nace este proyecto. Es una relación directa que teníamos ya con la Junta de Vecinos número 5 de Villa Alemania, de la nueva Villa Alemania, en donde nosotros comenzamos con la Escuela de Salud. Este año 2021 nosotros conocimos, ¿cierto?, a la Junta de Vecinos, a su presidenta, que nos está acompañando hoy en día, y comenzamos justamente con la aplicación con la escuela de TENS, en el módulo de aprendizaje más servicio, que en este módulo de la carrera de técnico en enfermería, que es de práctica en salud comunitaria. Ahí comenzamos, ahí conocimos, y ahí se nos dio la instancia para poder participar y generar este tremendo proyecto interdisciplinario o interescuelas, lo que nos permitió justamente trabajar con esta junta de vecinos, que fíjense ustedes que abarca más de 600 familias, 540 familias, con un promedio de integración de más de 6 personas por cada familia. Por lo tanto, es una de las juntas de vecinos de Calama más grandes y más importantes que tenemos en la comuna. Y eso nos ha permitido a nosotros justamente hacer un levantamiento, un diagnóstico de las diversas necesidades que presenta la junta de vecinos y generar un proyecto que está enmarcado dentro de nuestra política de vinculación con el medio, que nos ha permitido participar no solo con la comunidad, sino además con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, con nuestros jefes de escuela y diversas áreas, en este caso, ¿cierto?, de sede Calama. Eso nos permitió a nosotros abordar, como les comentaba, y hacer un diagnóstico de las diversas necesidades que presentaba esta junta de vecinos, y dentro de estas necesidades era justamente la capacitación para microemprendedores en términos de la formalización y desarrollo de productos y servicios que tenía la necesidad esta junta de vecinos. También levantamos una necesidad respecto de la alfabetización digital de nuestros adultos mayores y la integración de las personas con discapacidad a la comunidad, lo que nos permitió justamente hacer esta integración de las cuatro escuelas. De las cuatro escuelas participa la Escuela de Salud, la Escuela de Desarrollo Social, la Escuela de Negocios y también la Escuela de Construcción. Y eso, fíjense ustedes, que nos ha permitido justamente dar respuesta e implementar de forma práctica, de forma también pertinente, con una pertinencia local, y dar justamente cumplimiento a nuestra política de vinculación con el medio a través de fomentar la empleabilidad. Así es que a mí no me queda más que darles las gracias a todos aquellos quienes han sido partícipes, ellos sobre todo, ¿cierto?, nuestros docentes, nuestros estudiantes, Gustavo, agradecerle también la participación en este nuevo proyecto que tenemos para Sede Calama. Muchas gracias, Javiera. Gracias, Elizabeth. Ahí conocimos un poco el contexto y a mí me parece muy interesante poder darle relevancia como también desde los aprendizajes más servicios, sobre que es parte también de nuestro programa de vinculación con el medio, pueden nacer también nuevas iniciativas. Pero quien va a profundizar esto es nuestro docente, Gustavo Lorca, quien ha sido el coordinador de este proyecto, bajo también el trabajo realizado por la jefa de escuela de salud, quien también ha liderado este proyecto y que hoy día no nos puede acompañar. Hablo específicamente, ahí se me acaba de Stephanie Albanes, a su apellido, ahí me acordé, la Stephanie Albanes, que hoy día no nos puede acompañar, pero está siendo representada por Gustavo Luca, quien es el docente coordinador. Gustavo, aquí también el micrófono es suyo para que nos pueda contar y profundizar sobre el desarrollo de este proyecto. Ya, muy bien. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo quería empezar
antes que todo, poder dar respuesta a todas las felicitaciones. Yo creo que eso es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque creo que estas actividades, estas acciones que se hacen en la comunidad, no es posible si no existe actores sociales relevantes como es la señora Mariela y la señora Susana, ¿cierto? Que son un dirigente, pero a todo ritmo. Ya yo, de verdad que es primera vez que he trabajado con dirigentes que son a full y han desempeñado un rol sumamente importante en esto. Y lo segundo, creo que cuando existe un equipo consolidado, sobre todo cuando existen jefes de escuelas que están comprometidos con lo que ayer hace, sobre todo aquí en Calama, es sumamente importante y aporta mucho al cumplimiento de las necesidades de nuestra comunidad. Agradecer la participación sin duda de los estudiantes, estudiantes de psicopedagogía, estudiantes de ingeniería, estudiantes de la escuela de salud, ¿verdad? Estudiantes de desarrollo social, trabajadores sociales, futuros colegas que están también conectados, que han sido un aporte fundamental, y no olvidar lógicamente la participación activa de los docentes. Aquí tenemos conectado a Natalia, que ha sido un aporte fundamental desde el principio. ¿Ya? No fin, porque todavía no hemos terminado, nos queda todavía un fin de semana productivo para poder trabajar los últimos detalles que nos quedan. Pero evidentemente quería yo entregar esa respuesta a todas las felicitaciones. Considero yo que los logros no se alcanzan si que no existe un equipo consolidado como lo que hay aquí en la IEPSE Galapa. ¿No? Bueno, y para iniciar un poco conversando en qué consiste lo que hemos hecho hasta ahora, núcleo de apoyo en sede, ¿cierto?, de la Junta de Vecinos número 5, Alemania, de la población Alemania, donde efectivamente, como bien hablaba Nicolás, es una acción que se ha realizado en conjunto con las cuatro escuelas. Y eso es sumamente fundamental, ¿sí? La participación de las cuatro escuelas, donde cada uno, dentro de su tema y su área de interés, ha aportado 100% con todas las capacidades que tenga su docente para poder, sin duda alguna, llegar a la comunidad, a la provincia de Loa. Es re importante, y la comunidad lo sabe, nuestras colaboradoras, nuestras socias comunitarias también saben, la importancia que existe cuando una institución acreditada de educación superior nos golpea la puerta y nos dice, ¿saben qué? Queremos aportar. Y eso contribuye netamente al crecimiento social, ¿cierto? Y eso para nosotros es sumamente importante desde el punto de vista social. Yo soy trabajador social de profesión, y por ende me conecto desde esa naturaleza, la importancia que tiene, la relevancia que tiene una institución tan importante como IEP, y que llega y que tiene este objetivo principal, llegar a la comunidad. Yo quisiera de alguna manera también mostrarles algunas fotografías para empezar, para ir dando un poco, trabajando en lo que hemos hecho hasta ahora, que ya hemos avanzado en la aplicación de los talleres dentro de las propuestas, dentro del compromiso que tiene, que hemos tenido con los... Parece que ahí tuvimos un problema con la conexión de Gustavo. Ahí sí, Gustavo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí, perfecto. Ahí sí. Sí, aquí me sale que mi red está inestable, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Ya? Bueno, le contaba de que ustedes pueden ver en este momento algunas fotografías que están asociadas al taller de alfabetización digital, donde apunta precisamente que hizo un trabajo la carrera de psicopedagogía liderada por la docente Natalia Escudero, donde se trabajó precisamente el uso tecnológico, móvil, celular, la creación, el uso activo del correo electrónico, la utilización de las claves únicas, un sinfín de otros requerimientos que está asociado a la alfabetización digital para aportarlo a nuestro adulto mayor. Yo creo que no es menor mencionar también de que esta Junta de Vecinos, esta comunidad en particular, tiene un índice de adulto mayor importante, como también, y no menor, tiene un índice de emprendedores importante. Y eso apunta a que nosotros nos hemos motivado 100% a poder seguir trabajando y colaborando en la necesidad de que la Junta de Vecinos, liderada por la señora Mariela y la señora Susana, puedan contar con el apoyo nuestro para poder seguir colaborando en la necesidad de que ellos requieran.
Acá le puedo mostrar los talleres de contabilidad e innovación, que apuntan precisamente a eso, ¿cierto? Que ya ustedes lo han mencionado dentro del objetivo, ¿verdad? Objetivo específico de esto, y evidentemente nos demuestra de que hemos realizado los talleres de contabilidad básica y taller de innovación, donde existieron las expendedoras de la comunidad, ¿verdad? No antes de iniciar los talleres, nosotros participamos con la señora Mariela, nos invitó precisamente, ¿cierto?, a una actividad donde ellos pudieron difundir emprendimiento de la gastronomía que ellos hacían, y esto evidentemente les pudo reforzar de cómo pueden generar su inicio de actividades, por ejemplo, ¿verdad?, cómo pueden y cómo podemos crear nuevas ideas en tema de la innovación. Ya, este taller fue liderado por César Miranda, por Juan Retamales, docentes, y sus alumnos respectivos de la Escuela de Negocios. Posterior a eso, y muy dinámico y muy proactivo, tuvimos la primer taller de primer auxilio, ¿sí? Este sábado continuamos con primer auxilio en la sede, y la verdad es que fue bastante lúdico, bastante entretenido. Y también cubrimos una de las necesidades que la comunidad nos hizo conocer, que era realmente la importancia de poder tener cierto conocimiento básico en temas de primer auxilio. Bueno, la institución AYEP se acercó a esta comunidad, evidentemente llevamos todo lo que tenga que ver con algunos elementos básicos y primordiales para poder enseñarles, por ejemplo, RCP, ¿cierto? Con los fantomas que llevamos. Pudimos enseñar a la comunidad a hacer la toma de presión, a medir, ¿verdad? El peso, el tema nutricional, con un docente, Diego Núñez, al cual le mando un gran abrazo porque es un excelente profesional, donde abordó todos los temas, y quedamos este sábado de continuar con muchos temas más, ¿ya? Y este taller obviamente lo lideró, la Escuela de Salud. Y por último, uno de los últimos talleres que también vamos a finalizar este día sábado es el taller de prevención de riesgo, ¿ya? También es un taller que se generó por parte de la necesidad de la Junta de Vecinos, ¿verdad? Un taller que viene trabajando ya hace un par de semanas atrás con los actores sociales de la Junta de Vecinos, con la finalidad de poder generar un plan de emergencia, ¿cierto? Desmarcar las vías de evacuación, la zona segura, ¿cierto? ¿Cómo podemos evacuar? Ahí ustedes pueden ver una foto donde estábamos afuera, que antes de eso hicimos una práctica de evacuación, ¿cierto? ¿Dónde nos vamos a reencontrar? ¿Cuál es nuestra zona segura dentro de la Junta de Vecinos? ¿Verdad? Y ahora este sábado ya nos compete trabajar el tema principalmente de presión de riesgo básico, que es el uso de extintor, el tema de la electricidad y muchos otros aspectos relevantes que la docente Stephanie nos va a enseñar y nos va a entregar a la comunidad. Es sumamente importante dentro de todo esto, es que las comunidades sepan de que existen instituciones, ¿cierto?, que estamos dispuestos a poder entregarle conocimiento y poder aprovechar el nivel de nuestros docentes, ¿no? Son docentes que están capacitados, son docentes que tienen bastante experiencia en el trabajo comunitario y que tienen mucha información relevante para poder ser compartida con toda la comunidad. La brecha, evidentemente, aquí hemos trabajado con un grupo de distintas categorías, ¿cierto? Hemos tratado de poder, de alguna manera, abarcar a grupos jóvenes, ¿cierto?, adultos mayores, discapacitados también, y tenemos una infraestructura, aprovechando la infraestructura de la Junta de Vecinos, que es una infraestructura que nos ha permitido trabajar notablemente y aplicar los talleres de manera excepcional, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hemos abarcado la posibilidad en su totalidad del proyecto. El objetivo, bueno, como ya fueron mencionados anteriormente por Javiera, nuestra directora también, evidentemente era aportar el desarrollo y la mejora de la calidad de vida del adulto mayor, microemprendedor y personas con discapacidad de la población alemana, a través de un programa co-creado por estudiantes, docentes y titulados de los cuatro escuelas de AYEP y sede Calama. Eso es sumamente importante y relevante, ¿cierto? Que más allá de la supervisión de los docentes, es la participación de nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales y ya profesionales, ¿cierto? Que han sido proactivos y no han apoyado constantemente la aplicación de los talleres.
Por lo general fueron guiados por ellos. Realmente hubo una satisfacción increíble en relación a cómo ellos pueden, de alguna manera, ser capaces de ya confrontar a un grupo, ¿verdad?, de personas que requiere poder obtener información relevante de lo que ellos estimen conveniente en base a su interés. El objetivo específico, la caracterización de los adultos mayores, emprendedores y personas con discapacidad que habitan en la población alemana de Calama, disminuir la brecha digital de los adultos mayores, dotar de herramientas de ideación, formalización y desarrollo de productos y servicios a microemprendedores, aportar a la inclusión de personas con discapacidad en la población alemana y contribuir el perfil de egresos de nuestros estudiantes. La propuesta, desde un principio, siempre se basó de que aprovecháramos las cuatro escuelas, ¿sí? Uno de esos era de que las cuatro escuelas pudiesen entregar información idónea, entregar, retroalimentar, ¿cierto?, capacitar, ¿cierto?, con distintos talleres en base al interés de cada uno de los participantes. Y eso hasta hoy lo hemos logrado cumplir. Siempre es importante la cooperación de los docentes, siempre es importante la participación de nuestros estudiantes, que aquí en este proyecto se ha cumplido. Evidentemente tenemos estudiantes sumamente comprometidos desde el área social, de la psicopedagogía, de la construcción, del negocio y sobre todo de salud. Sí, más adelante vamos a mostrar cierta fotografía donde entre alumnos se enseñaban de cómo, por ejemplo, hacer ciertos movimientos de RCP, ¿verdad? Porque todos teníamos ese interés de aprender. Realmente cuando todos íbamos a los talleres, todos teníamos esa capacidad de poder aprender, de querer aprender un poco más, ¿sí? Así que fue sumamente provechoso y lo vamos a seguir haciendo de esa misma manera. Bueno, dentro de la propuesta era asesorar a emprendedores mediante talleres plásticos, ¿verdad? Que en esta instancia fue ejecutado por el taller de negocios, ¿cierto? Dentro del proceso de contabilidad básica e innovación, donde pudimos entregarle a nuestro beneficiario, ¿cierto?, a la comunidad particular de la Junta de Vecinos número 5 de Alemania, información relevante con respecto a emprender, de cómo puedo emprender, ¿cierto?, en base a lo que pudo generar César Miranda y Juan Renavale. Conversatorio de apoyo, sensibilizar e información para cuidadores y tutores de personas con discapacidad. Pudimos realizar talleres de formación de monitoreo de primer auxilio, que es lo que estamos haciendo ahora último, ¿cierto? Asesoría referente a habilitación de espacios y zonas de riesgo, que es lo que también estamos construyendo ahora, que es el plan de emergencia de la Junta de Vecinos. Asesoría referente a mapas de riesgo para microemprendedores, que en alguna posibilidad ellos puedan contribuir con algunas empresas, ¿cierto? También van a estar asesorados ya en la construcción de todos sus mapas de riesgo en relación a lo que ellos estimen conveniente. Bueno, siempre los resultados son importantes. Hoy en día creemos que es un proyecto que ha abarcado dentro de todos, de su totalidad, perdón, el compromiso cumplido. Y principalmente es lograr que el 50% de los adultos mayores alcance una mayoría de autonomía digital, ¿cierto? Eso se basó en la aplicación del taller de alfabetización digital. Formar 20 monitores de primer auxilio, que es lo que hemos estado haciendo ahora, este último taller, donde finalizamos este sábado 19, estamos ya aplicando la formación de los primeros monitores de primer auxilio con información relevante e importante. Instalar herramientas y capacidades de ideación, formalización, desarrollo de productos que tienen que ver con el emprendimiento y la innovación, ¿verdad? General diagnóstico y caracterización de los adultos mayores. Esa es una herramienta que utilizamos en el principio, donde nos dio la base y particularmente conocer el interés propio de la comunidad, qué es lo que quería, ¿verdad? Y gestionar e instalar relaciones y conversatorios quincenales de información, contención y apoyo de los cuidadores, que es lo que vamos a dejar, obviamente, una vez finalizado el proyecto, porque creo, y yo soy un convencido, que los proyectos tienen que mantener un seguimiento continuo, ¿ya? Los proyectos no mueren, los proyectos se quedan, y se quedan para seguir implementándolo. Y eso también, y con esto yo también hago también un compromiso con Mariela, un compromiso con Susana, que debemos continuar, obviamente, seguir manteniendo los proyectos, seguir de alguna manera reforzando a aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir. Bueno, se van a crear los monitores y van a tener la capacidad, y van a tener la facultad para poder aplicar talleres, ¿cierto? Y esto tiene que continuar.
¿sí? Los talleres tienen que seguir, en su continuo tiene que haber un seguimiento. Los equipos de trabajo, no menor importante, de donde nace, ¿cierto? La necesidad de poder entregar conocimiento, de poder entregar habilidades, de poder compartir con la comunidad. Hemos implementado equipos de trabajo donde estuvieron los talleristas, César Miranda, de la Escuela de Negocios, Juan Retamales, también de la Escuela de Negocios, Natalia Escudero, de la Escuela de Desarrollo Social, psicopedagoga, Diego Núñez, de Escuela de Salud, enfermero, Stephanie Salazar, prevencionista en riesgo, Escuela de Construcción. ¿Sí? Tenemos, como yo lo dije en un principio, el agradecimiento y la participación constante y proactiva de los jefes de escuela. Aquí no hubo ningún jefe de escuela que no faltó a una de las actividades o que no estuvo presente. Siempre en más de una actividad hubo participación continua de los jefes de escuela o sino sus coordinadores, ¿cierto? Cuando cada uno representaba su taller, había un jefe de escuela ahí también aportando, apoyando, vinculando con la comunidad, que eso es sumamente importante. Así que yo agradezco sin duda alguna a Dinko Magatunich, a Juan Bruce, a Eduardo y por sobre todo a Stephanie Albanés, que es la jefatura directa y quien es la que lidera principalmente desde la Escuela de Salud el proyecto de vinculación con el medio con la Junta de Vecinos número 5, Alemania. Los estudiantes. Importante recurso, importante, ¿cierto? Desde la base, desde el tenor, desde ellos, la necesidad de querer también ser parte. De poder de alguna manera participar, ¿cierto? La responsabilidad que conlleva también ello, el trabajo preparado. Yo en el primer taller de alfabetización digital que fue supervisado por la docente Natalia, los alumnos prepararon un cubo didáctico para poder hacer dinámica rompehielos también, que es súper necesario para la aplicación de los talleres desde el punto de vista social, siempre lo hacemos nosotros, ¿cierto? Y sin duda alguna la preparación, ahí podemos ver a alumnos de TENS, de la Escuela de Salud, enseñándoles cierto RCP a alumnos de desarrollo social, donde también hubo una vinculación entre alumnos que es sumamente importante y se compartían cierta información relevante. Entonces, de alguna manera abarcamos todos los puntos y todos los puntos importantes en necesidad de poder aprovechar al máximo aquellos docentes con bastante experiencia en la aplicación de los talleres y la preparación de los alumnos que fueron totalmente excelentes. Bueno, aquí tenemos un listado completo de alumnos quienes participaron con nosotros activamente, lo cual los hago conocer a ustedes porque evidentemente refleja este nuevo conocimiento y este nuevo quehacer de la vocación, desde la profesión, perdón, que es poder también acompañar, aportar, ¿cierto?, colaborar y poder fortalecer todo lo que nuestra comunidad requiere en tema de interés. La construcción del instrumento, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de la construcción del instrumento es la primera parte del diagnóstico, donde nosotros sacamos el diagnóstico, ¿verdad? Hicimos un instrumento de caracterización, una encuesta de caracterización, la cual nos permitió a nosotros poder de alguna manera definir, ¿cierto?, cuál es el tema real de interés de la comunidad. Y aquí en esta construcción de instrumentos, bueno, participó César Miranda, participó Alejandro Quizá, asistente social, Francisco Martín, nuestro informático de AIEP, ¿cierto? Y que les habla Gustavo Lorca, en un principio trabajamos en profundidad en la aplicación, en la creación del instrumento, que nos dio pie para poder de alguna manera identificar cierto aspecto o tema de interés. En lo personal, creo que hemos de alguna manera logrado poder abarcar los puntos necesarios. No todo es perfecto, ¿cierto? Hay que decirlo. Pero evidentemente lo hemos hecho con el corazón, lo hemos hecho con un trabajo enorme, ¿cierto? Yo me siento absolutamente orgulloso por el trabajo que se ha hecho desde el nivel docente, desde el nivel de jefe de escuela, desde el nivel de directores y por sobre todo desde el nivel de los alumnos y los actores sociales relevantes, que son nuestras dirigentes sociales, la señora Mariela, la señora Susana, que hay un compromiso notable, y que eso permite, sin duda alguna, que estos proyectos funcionen, ¿sí? Porque si no hay motivación, si no hay proactividad, evidentemente va a existir la posibilidad de que no sea viable. Y esto fue lo contrario. Aquí hubo una participación extraordinaria, y vamos a seguir hasta el final.
hasta que ellos puedan recibir su certificación como corresponde y seguir comprometido no solamente con la Junta de Vecinos número 5, sino que como institución sigue comprometido con la comunidad y la provincia de Loa en general. Yo creo que por ahí abarca seguir potenciando los proyectos de vinculación con el medio, ¿cierto? Abarcar otros temas también de alta relevancia y alta importancia. Desde el punto de vista personal, creo que he adquirido experiencia notable en el trabajo comunitario, desde el punto de vista también desde el trabajo social, la experiencia está, hemos trabajado constantemente con la comunidad y evidentemente todo ha reforzado, ha fortalecido aún más el poder seguir continuando y colaborando con la comunidad, con la provincia de Loa. Creo que hemos hecho un trabajo tremendo, pero todo eso es gracias al equipo que está por sobre todo en los jefes de escuela, en los alumnos, en los docentes, en la dirección también, que han apoyado este proceso de manera continua. Cuando hablamos del tema de la experiencia, yo le muestro esta foto porque creo que cada uno podemos hablar, podemos conversar en base a cada una de nuestras experiencias. Importante escuchar a la señora Mariela, importante escuchar a la señora Susana también desde su punto de vista, cómo se han sentido, ¿cierto? En esta nueva actividad que hemos hecho con ellos. Natalia, que ha sido una docente extraordinaria, que ha aportado mucho en la ejecución también, sobre todo en el primer taller, fue la que abrió los talleres, ya, entonces tenía todo el peso encima para poder sacar ciertas ideas más importantes, más relevantes, entonces ella se llevó todo ese rigor de iniciar, ¿verdad? Y los jefes de escuela, sin duda alguna que son personas relevantes, entendiendo la lógica que tienen una carga de trabajo constante, ¿cierto? Pero siempre han sido personas proactivas y permanentes en la ejecución de este proyecto, lo cual agradezco mucho. Javiera. Gracias, Gustavo. Y como tomándome tus palabras, bueno, primero agradecerte este significativo reporte o presentación, donde también me imagino que quienes están de espectadores de diferentes sedes, de diferentes lugares, me imagino que tienen preguntas, así que los invitamos a dejar preguntas en el chat para poder ir respondiéndolas, y me quiero tomar de tus palabras para invitar a Natalia, que ya está ahí con su cámara encendida, que nos cuente la experiencia desde la docencia, cómo ha sido trabajar en este proyecto de vinculación con el medio y cómo le ves tú ahí la relevancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje de tus estudiantes. Hola, Javiera, buenas tardes. Mira, para mí las quienes te acompañan ahí se escucha bien, que se acopla un poquito cuando compartimos espacios, pero ahí se escucha bien. Bien. No se escucha. Yo te escucho, Natalia. Estás hablando, pero no se escucha. Pero te escuchamos, yo te escucho. Vamos a hacer un cambio, ¿ah? ¿Eh? Ya. ¿Y ahora, Natalia, me escuchas? Sí. Ahí sí. Perfecto. Ahora, ya, mira, como te decía, primero, buenas tardes, Javiera. Para mí como docente fue una experiencia súper grata, porque se logró el objetivo de vinculación con el medio. A mí, en realidad, me gustó la participación de la mayoría de los que se habían inscrito por parte de la sede, y también de los estudiantes. O sea, los estudiantes, yo me saco el sombrero por parte de ellos, porque este taller lo hicieron ellos. O sea, ellos desde la presentación hasta la intervención lo hicieron ellos. Entonces, también me gusta que el sentido del módulo sociocomunitario se haya llevado a la práctica de alguna manera. Entonces ellos pudiesen tener como esa experiencia o el propósito finalmente del módulo, porque ellos, la mayoría, ha tenido prácticas, pero enfocándose un poco más a lo formal, a lo educativo, pero nunca saliendo de ahí. Entonces también era como interesante este desafío, y claro, como docente yo me llevo una grata experiencia, felicito a mis estudiantes de todas maneras, y también la acogida que nosotros tuvimos de parte de los participantes, sobre todo de la presidenta, que estuvo ahí con todos, y tuvimos también el gran apoyo detrás del coordinador, como es Gustavo.
Entonces, ¿no? Yo me llevo más que nada como dice su nombre, vinculación con el medio se hizo posible, o sea, no es imposible llevar la psicopedagogía al trabajo con más adultos, con personas más adultas. Entonces, pudimos o pude de alguna manera transmitirle eso también a los estudiantes, que no se enfoquen solamente a los escolares, a los pequeños, sino también podemos tener un amplio campo también laboral, trabajando con los adultos y también teniendo desde otra perspectiva, perdón, de metodología también. Entonces ellos también quedaron con una grata experiencia y eso fue súper gratificante. Así que eso. Gracias, Natalia. Mira, te voy a leer algunos mensajes que te están dejando. Hartos aplausos, corazones. Franco pone ojo con corazones. Felipe Carvajal dice, grande profe Natalia. Javiera Ramírez, grande profe, la mejor. Excelente mi estudiante, dice el jefe de Escuela de Desarrollo Social, Eduardo Álvarez. Lo saludamos también. Leslie Cepeda, la mejor profe. Gabriela Maya manda saludos, aplausos. Ruth Fabián también. Así que, para que puedas conocer también las reacciones. Gracias a ti, Natalia, y creo que das un punto muy clave en torno a las experiencias significativas que otorgan las iniciativas de vinculación con el medio. Poder ampliar la mirada sobre cuáles pueden ser nuestros campos laborales, y eso nos permite también darles estas experiencias a nuestros estudiantes que son significativas y que sin duda los pueden diferenciar a otros profesionales. Así que te agradezco esas palabras y también esa reflexión, que creo que es relevante para quienes también nos están escuchando de otras ciudades. Arlín también dice, la mejor profe Natalia. Gracias, Arlín, por tus comentarios. Y continuemos con estudiantes que están conectadas y conectados. Tenemos a Miriam Díaz, a Natalia Escudero, perdón, a Yerka Canivilo, y estaba antes Isabel, pero parece que ya no se está conectada. No sé si Yerka o Miriam, ambas estudiantes que nos quieran dar sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones de este proceso, y para que prendan las cámaras, Miriam o Yerka. Ahí está Yerka. Gracias, Yerka. Para que puedas conectar tu audio. No sé si puedes conectar tu audio ahí. Y ahí está Miriam también. Voy a ver si te puedo conectar yo el audio. Ahora sí. Ahí sí, Yerka. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos su experiencia en esta iniciativa. Primero, buenas tardes a todos los que están presentes. Y bueno, han visto tantas cosas ya que de verdad es que no podría ya más que decir, pero agradecer primero que nada la oportunidad que nos da Jet de brindarnos la posibilidad siempre de trabajar con la comunidad. Esta vinculación con el medio a nosotros nos permite interactuar con la comunidad, y en nuestro proceso de aprendizaje nos permite también poder poner en práctica también las herramientas y los conocimientos que cada profesor nos entrega, sobre todo en el área de trabajo social. Y dentro de este proyecto, por ejemplo, es súper importante estar con la comunidad, porque aparte de las capacitaciones y los talleres que ellos están recibiendo dentro de este proyecto que se ganó la Escuela de Salud, nosotros como trabajadores sociales también podemos entregar nuestra granito de arena con, por ejemplo, con la herramienta de enseñarles, por ejemplo, a cómo mejorar su registro social de hogares, ya que como se habló anteriormente de la digitalización, entonces no todos pueden hacer su ficha de registro social de hogar. Entonces es importante la labor que cada uno de las escuelas también tienen en este proyecto, porque cada uno aporta con lo que uno va aprendiendo en y lo más importante que uno tiene con la comunidad, porque eso es lo más importante dentro de los institutos. Se nos pierde un poco, Yerka. Ya que vivimos en una comunidad y en un país tan constantemente
con cambios que muchas veces son muy perjudiciales. Entonces es importante la presencia de los estudiantes y del instituto en el vínculo con la comunidad. Así que yo, este es mi último año en realidad, así que va a ser una muy linda experiencia. Espero y invito de corazón a todos los estudiantes de trabajo social que vienen detrás de nosotros a que participen, a que sean siempre, estén colaborando, que estén participando de este tipo de actividades, porque de verdad reconforta mucho y uno aprende, va aprendiendo del camino lo que uno tiene que ejercer en algún momento, y es súper importante. Así que agradecerle a los jefes de escuela, a los colaboradores, pero por sobre todo a los docentes, que son los que tienen la paciencia de educarnos y de entregarnos las herramientas necesarias para poder hacer de esto una realidad, pero una realidad a nivel, podríamos decir, familiar dentro de nuestra comunidad como instituto. Porque la verdad es que el trabajo en equipo es lo más importante, y creo que eso es lo que se ha logrado acá en el instituto, ser una gran familia y ser partícipe de todos los logros, de toda la experiencia y de todo lo que pueda venir más adelante. Así que también, por ser mi último año, deseo el mejor de los éxitos a todo lo que venga más adelante. Y nada, pues ahora nos queda simplemente dejar el nombre bien alto de ayer, ya que nosotros somos las personas que vamos a salir al área laboral como estudiantes, y nos queda un largo camino por recorrer todavía, pero lo más importante es tener el sello de calidad, que es lo que nos corresponde de nuestra parte. Así que eso, agradecerles a todos, y hay que seguir adelante y hacerlo todo e ir mejorando cada día mucho más. Gracias, Yerka, y te voy a leer algunos comentarios que te dejaron a tus palabras y tu experiencia, que es tan valorable y también significativa para poder entender cómo estas actividades, iniciativas, proyectos de vinculación aportan a los procesos de aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Mira, te voy a leer. Alondra dice: grande Yerka, te amo. José González nos saluda, él es de Fomento Productivo de la Municipalidad de Calama, quien está conectado hoy día. Muchas gracias, José, por estar con nosotros y conocer estas iniciativas que se están realizando. Es un muy buen socio comunitario también, José. Carlos Dams dice: felicitaciones, Yerka, tremendo testimonio y el mejor de los éxitos en tu vida profesional. Grandes a todos, estudiantes y profesores y jefes de carrera, dice Ruth Fabián. Ahora sí, si Miriam quiere prender su cámara, si tiene posibilidades de conversar con nosotros sobre su experiencia. Miriam, gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de trabajo social de la IEP y, bueno, estoy vinculada con el programa del registro social de hogares. Ya, en relación a la actividad que se hizo en la Junta de Vecinos de la vinculación con el medio, fue una actividad muy buena, en realidad les gustó mucho a los vecinos, estaban súper motivados en participar, ¿ya? Y bueno, estuvo la Escuela de Salud, que fue un punto súper importante, porque ellos tenían varias dudas y pudieron resolverlos en el momento, y para mí, en lo personal, igual fue súper bueno porque habían cosas que igual yo desconocía. Y bueno, como complementando lo que decía Yerka, darle las gracias a mis colegas y estudiantes que están dentro del Instituto IEP, que es muy buen instituto. Como es mi último año, pienso que me voy a llevar todos los aprendizajes nuevos que hemos tenido durante el año. Y eso, ahora cómo vamos a trabajar con lo que es el registro social de hogares, yo estoy con toda la disposición de poder también ayudarlos, a orientarlos en las dudas que puedan tener. Eso, muchas gracias. Gracias, Miriam, a ti por tu reflexión, tu experiencia también en esta iniciativa. Tenemos una mano levantada, parece, dice Felipe Carvajal, está levantando la manito desde la sala de espectadores. Elizabeth Berríos levanta la manito también para aplaudirnos a los panelistas, y quiero ver la posibilidad, Gustavo, de tener aquí el testimonio de nuestras socias comunitarias de la Junta de Vecinos número 5 de Población Alemania. ¿Sí?
No quieren. Ah, sí, sí quieren. Mariela y Susana. ¿Cómo no van a querer? Sí, sí. Son tan tímidos los quedos. Para quienes están aquí de espectadores, les cuento que están ahí todos reunidos en Sede Calama, pues fueron invitadas nuestras socias comunitarias porque son de la casa ya, así que para que entiendan ahí por qué hay tanta risa, sí, porque están ahí todos juntos. Muy bien. Inmediatamente. Bueno, recordarles a todas y todos que este Vinculado a Otro Nivel se realiza todos los meses con iniciativas de vinculación con el medio que se realizan en sedes, así que invitamos a todos y a todas a conectarse, a hablar con sus jefes de escuela, y por supuesto poder también ir inscribiéndose para poder participar una vez al mes contando su propia experiencia de vinculación con el medio. Es relevante que podamos tener estos espacios de conversación, de interacción, donde conozcamos lo que están haciendo en Calama, lo que se está haciendo en Castro, lo que se está haciendo en Concepción, en Viña del Mar, en Valparaíso. Eso nos permite también ir enriqueciendo las posibilidades y la visión de cómo institución podemos seguir ejecutando iniciativas de vinculación con el medio. Recuerden que en cada una de sus sedes se realizan comités locales de vinculación con el medio de manera mensual, donde se reúnen todas las direcciones académicas y también sus jefes de escuela, donde se plantean iniciativas, se levantan brechas de su entorno local más cercano, y por lo tanto ustedes, docentes, también estudiantes, están invitados a poder levantar, ¿cierto?, iniciativas para estos comités locales. Gustavo. Aquí las tengo, al lado mío, las cambié de computador. Muy bien. La puede dejar con ella, ¿ya? Eso. Las presentamos entonces. Ahí está Mariela Jorquera, presidenta de la Junta de Vecinos de número 5 de Población Alemania, de Calama, y a su lado está Susana, y me tienen que ayudar, Susana Torres, que es nuestra tesorera también de la Junta de Vecinos, y que son grandes socias comunitarias para Ayer Calama. Las dejo ahí para que puedan contarnos a todas y todos los que estamos escuchando. Bueno, yo traía un repertorio bien bonito, pero se me olvidó todo, pero no importa. Como yo soy tan tímida, así que, bueno, primero que nada, dar las buenas tardes, agradecer a Ayep, a usted, señorita Javiera, a la señorita, yo le digo a todas señoritas, ¿eh?, a la señorita Elizabeth, a la señorita Steffi, y a todas las profesoras, a todo el... las personas que fueron a nuestra sede, los profesores, ya que hoy fue un sueño, ¿verdad? Que fue un sueño realizado, sí existe el viejo Pascuero, porque nosotros, ¿verdad?, que anhelábamos estos talleres para nuestros pobladores, para nuestra gente, porque nosotros trabajamos para ellos. Así que fue, pero fantástico, fantástico. Nuestros vecinos quedaron muy, muy contentos, porque aparte que fue una acogida, pero muy linda. Fue una llegada con los profesores y con los alumnos como familia, ¿ya? Los sacaron de muchas dudas, tuvieron mucha paciencia para enseñarles, fue unas clases muy amenas, la pasamos muy bien, porque no fue clases, sino que fue interactuar con los alumnos, con los profesores, con nosotros como directiva, con los vecinos, nos reímos, echamos talla, salimos de nuestras dudas. Fue, verdad que fue fantástico, fue una experiencia pero muy enriquecedora, fue muy productivo. Agradecer a don Gustavo también, que él ahí siempre está puntual, ahí yo llego y llega atrasito para coordinar todo, y no, agradecer, verdad, agradecerles a todos los que hicieron posible estos talleres, y esperar que sigamos trabajando, porque nos quedó gusto a poco, a los pobladores también les quedó gusto a poco, y también ser un puente, un nexo entre otras juntas de vecinos, porque eso es un dirigente, tratar de unir a las otras juntas de vecinos con estos talleres, con estas clases, porque no tenemos que ser egoístas y todos para uno, sino que tenemos que llevarlo a la comunidad, independiente que sea villa, población, como sea, pero que todos podamos aprender. Todos tenemos estas necesidades, así que sería muy lindo que pudieran tener la posibilidad de otras juntas de vecinos, otras entidades igual. Susanita, ven para acá. Acá está Susanita. Susana. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Susana,
Torres, como ya me presentó, la verdad es que este fue enriquecedor, muy enriquecedor. Sacamos a los adultos mayores de sus casas, que ya sabemos que han estado muy encerrados, ¿cierto? Lo acercamos un poco a la tecnología, que también escapa de sus manos, les dimos las herramientas que ellos tal vez no tenían. Entonces, nada más que decir, ya mi presidenta lo dijo todo, hay que agradecerle a los docentes, a la institución, por esta gran labor que hacen y por darnos la oportunidad de contar con ustedes para crecer también como Junta de Vecinos. Muchas gracias. Y acá trabajamos en conjunto, las dos. Hacemos locuras, usted no se imagina las locuras que hicimos ese día. Hay fotos. Esa era la idea, también de quitar ese estrés de los alumnos y de los vecinos que al enfrentarse a esto, tener miedo. No, era ser en conjunto, algo ameno, algo alegre, algo bonito y una buena experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, me dan ganas de hacer un aplauso desde acá, yo creo que también todas y todos en sus casas. Quiero destacar lo que decía Mariela y también Susana, nuestro modelo de vinculación y nuestra política define la vinculación con el medio como iniciativas que son de trabajo horizontal y que son bidireccional. Y cuando hablamos de horizontalidad en la vinculación con el medio hablamos de esto, en el espacio de conversar con nuestros socios comunitarios, en descubrir las brechas en conjunto y también en buscar las soluciones en conjunto. Y eso también lo destacaba Mariela en lo que nos conversaba, que finalmente era algo que y esto se ha ido formando de conversación. Yo debo decir que tuve la fortuna de visitar la Junta de Vecinos, pude ir a recibir el cariño con que recibe Mariela, bueno, y toda la Junta de Vecinos, la comida rica, el lugar hermoso que tienen, y finalmente un lujo de socio comunitario porque se involucra en el proceso, y por supuesto también nuestra política así nos pide que hagamos la vinculación con el medio de manera horizontal, de la co-creación, y que ha sido también el tenor de este proyecto. Vamos a agradecer entonces a quienes han estado hoy día con nosotros. Yo no sé si Elizabeth quiere decir algunas palabras de finalización para cerrar, Gustavo, Natalia. Ya son las 5:03, y como nos gusta, nosotros nos vinculamos a otro nivel, que sean espacios de conversaciones acotados, porque sabemos que toda la institución estamos siempre en constante trabajo, hay clases, los estudiantes también tienen que tomar sus módulos, nuestros docentes también tienen que tomar clases a esta hora ya luego, entonces vamos a ir cerrando este conversatorio que ha estado emocionante, para mí ver concretado ya un proyecto que comenzamos a formular en conjunto, después de varias reuniones yo me siento muy contenta de poder estar escuchando ya este sueño cumplido. No sé si hay Gustavo o Elizabeth para poder cerrar. Sí, Javi, yo solamente felicitar a todos los estudiantes, a los docentes, a nuestra presidenta y secretaria de la Junta de Vecinos número 5, felicitarlas por el tremendo éxito de este proyecto y agradecer a todos los intervinientes en este proyecto. Nosotros somos a veces la cara visible solamente, somos aquellos que generamos las reuniones de inicio, pero donde se desarrolla todo el trabajo es justamente, ¿cierto?, con nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros jefes de escuela, que estoy muy agradecida con ellos por el tremendo trabajo, y por supuesto con la Junta de Vecinos número 5 de la población Villa Alemana. Así es que solamente darles gracias, éxito, y sigamos replicando estas iniciativas, y el agradecimiento en especial, Javi, a ti. Muchas gracias por ese apoyo constante hacia nuestra sede, y a que todo salga de esta tremenda manera. Vamos a terminar este año 2022 perfecto, y sé que vamos a iniciar un 2023 también y replicar esto con otras juntas de vecinos. Agradezco la generosidad de la Mariela y de la secretaria también ahí de la Junta de Vecinos. Son muy generosas ambas, siempre nos recibieron con mucha generosidad, y que piensen en otra junta de vecinos, eso me parece maravilloso. Así que eso, un abrazo virtual, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo pronto. Así es. Saludar a Franco Vergara, que nos dice: gracias a todos por la oportunidad de llegar a las personas de nuestra querida Calama. Así es. Es el espíritu que tiene la vinculación con el medio de AYEP, es una vinculación con el medio con pertinencia local, y por lo tanto nuestras iniciativas tienen que impactar a nuestro territorio, como también de manera interna a nuestra y a nuestros estudiantes. Mandar un cordial y afectuoso saludo a nuestra jefa de Escuela de Salud, Stephanie Albanes, que también fue parte crucial de todo lo que fue la formulación de este proyecto. Agradecerte a ti, Gustavo Lorca,
por tu coordinación y a todas las estudiantes y estudiantes y nuestros estudiantes también que han estado participando comprometidamente con este proyecto, a Natalia Escudero, a César Miranda, a Juan Retamales también, y se me quedan otros docentes también en el tintero. Les agradezco la conexión, hoy ya tuvimos un pic de sintonía, los invitamos a conectarse a los otros vinculados a otro nivel que se realizan mensualmente y les vamos a estar avisando con prontitud el próximo vinculamos para que nos encontremos de nuevamente hablando de esto tan importante que nos convierte en actores sociales de relevancia a nuestra institución como es la vinculación con el medio. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.